A la gente le gusta hablar por hablar sin percatarse si es cierto o no lo que escucha allá afuera en la calle. La verdad es que el negocio del dinero fácil no tiene nada de fácil. Recuerdo aquella noche cuando ya teníamos todo listo y preparado para otro gran negocio. Pero pues los imprevistos siempre están ahí. Nosotros siempre lo hemos tenido claro. Si a la gente buena le pasan cosas malas, ¿por qué a los gangsters no habrían de pasarnos cosas malas también? Y esa noche tropezamos. Pero nuestro enfoque es distinto. A veces el tropezar te permite acelerar el paso y tomar una ventaja. Y en nuestro caso, esa ventaja fue definitiva. Se formó Cuba y México. Sin escote, por las playas del West Coast paseando en un bote. You know how we do it, seguimos en las nubes, haciendo música pa' que lo goces y sudes. Ella baila en el carro, en la calle, en los clubes, no se quita de encima una vez que se te sube. Ando sin prisa, mientras te deslizas, flow caribeño, sabor de la isla. Se fuma un cigarro de esos que te dan risa, con su mirada que hechiza. Entonces mami dime que la que, hoy hay fiesta con la West. Ya no sé ni qué hora es, apenas siento mis pies. I'm a real player, yo no me voy sin usted. Órale, mamacita, como quieras, báilame. Después de unos tragos, yo te miré. No era de coqueta, de horny, de qué. Hicieron la canción, se pegó y me pegué. Ya quiere fumar y bailar y beber. Después de unos tragos, yo te miré. No era de coqueta, de horny, de qué. Hicieron la canción, se pegó y me pegué. Ya quiere fumar y bailar y beber. Latina con un toque criminal. Eres una bandolera, no lo puedes evitar. Que cuando llegas te pelan, no te dejan de mirar. Eres azúcar morena y la sensación del black. ¿Qué quieres de mí? Te lo doy sin pensar. Si yo la provoqué, entonces tengo un plan. Si nos vamos de aquí, ¿qué podría pasar? Disfruto como lo mueve, me dejó sin hablar. Me preguntó de mí, le dije soy Westside. Tan pendiente de ti, pues te quiero ver más. Perdí todos los modales cuando la vi bailar. Ella se pone loquita con mi gangsta life. Si no quiere que me lo diga, yo nací y nos vemos mañana. Esta no es una despedida, te quiero de nuevo en mi cama. Mamá, báilame como tú quieras, pero de una vez. Báilame, ay mujer, si todo el mundo está mirándote. Báilame, 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 mamita, báilame. Báilame, 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 despacio, báilame. Esa noche fue una noche muy agitada, una noche agridulce. Jarabe, Puffer, Osaka cayeron en manos de la policía, pero por otro lado el negocio ya estaba hecho y el dinero estaba a salvo. Y entonces, ¿para qué es el dinero si no para solucionar los problemas?
A la mañana siguiente, Clover y Loki fueron por los muchachos con dinero suficiente como para quitarle las ganas de trabajar a cualquier ministerio público muerto de hambre. Y es que algunas veces uno tiene también que alimentar al perro del enemigo, porque el perro no tiene la culpa. El perro solamente va a hacer lo que le ordene su amo, o en este caso, lo que le ordene quien le acaba de dar de comer. No se te olvide. El tiempo no perdona, casquillos que detonan si un arma se asoma. Dios mío, cuídame del que traiciona. Es caro el precio, tú dime cuánto vales. Cuidado que en la esquina se pierde todo el que sale. Para quien la pide o para quien no sabe, solo existen dos caminos y no falta quien dispare. ¿Cuánto ven, 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 cuántos hay en el street? ¿Cuántos van tras las rejas? ¿Cuánto van a salir? ¿Cuánto viven los gangsters? ¿Cuánto muerto, homie? ¿Cuánto van a las rejas? ¿Cuánto van a salir? Cuánto viven los gangsters,
La liberación de mi pandilla nos costó apenas lo que un puño de pelos a un gato. Con mis muchachos en libertad y el negocio ya hecho, la cosa en la calle se puso muy ruidosa. Cualquiera otro en mi lugar, en mi posición, hubiera sentido la tentación de apagar ese ruido con más ruido. Pero uno es viejo en este negocio, y en verdad te digo que no se puede intentar callar a una parvada de pájaros que están gorjeando. Es contraproducente. No conviene. Lo que convino entonces fue guardar silencio y ser cautelosos. Y esperar que la ciudad haga lo que siempre hace. Empezar a hablar de otros temas y llevar su atención hacia otro lado. La última vez que vi a la West Gold fue cuando nos reunimos para dividir las ganancias del negocio. Después de eso les perdí la huella. De una cosa solamente estoy seguro. Donde quiera que se encuentren, están fumando de lo bueno, brindando con lo mejor y rodeado de las más hermosas. Y tal como se los enseñé, pensando siempre en el siguiente negocio. Mientras que yo decidí permanecer aquí y ocultarme frente a la vista de todo mundo por el negocio. Yeah.